Buenas tardes a todos. En nombre del Museo del Oro, les doy la bienvenida a la conferencia Ecologías Materiales de los Objetos de Arte, una etnografía del Museum of Modern Art, MoMA de Nueva York. Esta conferencia se realiza con ocasión de la exposición temporal del Museo del Oro, Esto tiene arreglo, cómo y por qué reparamos las cosas. Una exposición que indaga por la relación que las personas entablan con los objetos y cómo tras la decisión de reparar una cosa, se pone en evidencia su valor simbólico y cultural. En esta conferencia, Fernando Domínguez Rubio explorará las condiciones que las obras de arte demandan para sobrevivir como objetos valiosos y significativos en los museos de arte contemporáneo, a medida que envejecen y se degradan con el tiempo. Fernando es doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad de California, San Diego. Su investigación se centra en el estudio de las prácticas, tecnologías e infraestructuras a través de las cuales se articulan diferentes formas contemporáneas de subjetividad y objetualidad. Recientemente, su trabajo se ha centrado sobre las dimensiones políticas del diseño, infraestructuras urbanas, arte contemporáneo y museos. La conferencia será comentada por Diana Bocarejo. Diana es profesora asociada de Antropología en la Escuela de Artes de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, es antropóloga de la Universidad de los Andes y doctora en Antropología por la Universidad de Chicago. Ha trabajado sobre las relaciones entre política, orden legal y multiculturalismo, y actualmente sobre las relaciones entre personas, saberes locales y contextos ambientales. Bienvenidos. Bueno, pues allá voy. Gracias a todos por venir. Son las 4, es hora de la siesta. Yo me tomo un café, espero no dormirles. Antes de nada, gracias por la invitación a María Alicia, a Héctor, a Natalia por haberme traído. Lo que voy a hacer hoy es... ¿Se me oye bien, por cierto, atrás y todo? ¿Regular? ¿Así? Sí. A ver, hablo más fuerte, ¿vale? ¿Así? Sí, perfecto, vale. Pues hablo fuerte. Lo que voy a hacer hoy es, de hecho no sé si necesito el micrófono. Ah, entonces sí lo necesito. Lo que voy a hacer hoy es una charla sobre una etnografía que conduje en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, que ahora ha sido traducida en un libro que está bajo revisión, saldrá, espero, en el próximo año más o menos. Y lo que voy a hacer es un resumen de el argumento central del libro, de una de las partes centrales del libro, que es en la que más dudo, o sea, que es en la que más apreciaría vuestros comentarios críticos. Espero críticas fuertes al final, para que pueda mejorar. La charla la voy a hacer en dos partes. Antes, de hecho, creía que iban a ser tres, pero no me va a dar tiempo. Espero que esto no funcione. Ahora, Daniel. Vale. Van a ser dos partes. La tercera no me va a dar tiempo a hacerla. La primera va a ser una parte un poco más teórica, que espero hacerla lo más legible posible y lo más sencilla posible, pero es totalmente necesaria para mí para poder explicar el punto de la investigación. La segunda parte es el corazón empírico de la investigación, que son las ecologías del arte contemporáneo. La tercera parte, a la que no voy a llegar, pero la dejo ahí porque a lo mejor tienen ustedes preguntas sobre ella cuando alguien me pregunte qué pasa con el arte digital o qué pasa con los medios digitales. Pues esa es la parte que no me va a dar tiempo a llegar, pero podemos hablar con ellas de ella en la charla después, ¿vale? Por eso la dejo ahí anunciada. Bien, empezamos con la introducción, que es la parte más árida. La investigación empezó con una pregunta que no tenía mucho que ver con el arte en general, era una pregunta muy, muy, muy general. Pero es la pregunta que a mí me inquietaba, que era la pregunta de qué se requiere para que los mundos que imaginamos, que habitamos y que construimos no se derrumben, para evitar su colapso. Esa es la pregunta que me llevó al principio a buscar... No sé por dónde voy. Ah, sí. ¿Qué? Estoy por los dos lados. Ah, sí. A buscar una parte del mundo, que es una parte del mundo a la que no dejamos que se derrumbe bajo ningún concepto. Son esos trocitos de mundo que están hechos de piedra, o de minerales, o de papel, o de aceites, que llamamos arte, y que bajo ningún concepto dejamos que se muera. Tal es así, que incluso cuando están rotos o quebrados, los agarramos para que no se terminen de perder. De hecho, tan exagerados llegamos a ser con eso, que muchas veces le damos incluso más valor que a ciertos tipos de vida. Esto que tenéis aquí es una foto
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la National Gallery mete las obras en una mina para evitar que sean destruidas por los bombardeos nazis. No se hizo lo mismo con los animales, con el ganado. En Londres, sí. No se hizo lo mismo con los animales ni con el ganado, se hizo con las obras de arte. Eso había que preservarlo por encima de otros tipos de vida. Había que preservarla casi como la vida humana, ¿no? Tal es así que incluso un pequeño daño a uno de estos objetos, aunque no sea romperlo, simplemente arañarlo o variarlo, se considera, está penado casi como un daño al cuerpo humano. O sea, simplemente pinta algo en una obra de arte y vas 2 años a la cárcel, ¿no? Como le pasó a este señor. Entonces, lo que intenté es ver, es partiendo de esta premisa, o sea, que es esa parte del mundo que no dejamos que se muera, fui a buscar un sitio que está especializado en precisamente eso, y eso fue el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, que es una de las máquinas más grandes que hemos generado precisamente para esto, para que todo este tipo de objetos no se mueran y permanezcan idénticos a lo largo del tiempo. Al empezar la investigación, obviamente, no podía hacer la pregunta tan general que con la que había empezado, tenía que traducirla a una más empírica y manejable, y la pregunta que se me ocurrió para empezar la investigación era esta, era ¿cuáles son las prácticas y tecnologías, los saberes, los conocimientos a través de los cuales los objetos de arte son preservados? Y eso es como entré en el museo. El problema que encontré era que me di cuenta muy pronto que lo único que no hay en un museo es un objeto. Entonces era, ¿qué objetos de arte vas a conservar? En el museo, y eso es lo que voy a intentarles convencer, no hay objetos de arte, no hay objetos. Hay una aspiración a que algo sea un objeto, hay intentos de convertir cosas en objetos que nunca llegan a conseguirse. Para explicar esto voy a fijarme en una obra específica del museo, que es La Noche Estrellada, ¿no? La Noche Estrellada es una de las joyas de la corona del Museo de Arte de Nueva York. Y lo que voy a hacer es, antes de esto, es normalmente cuando nos relacionamos con las obras de arte nos relacionamos con las obras desde este tipo de perspectiva, desde este tipo de distancia. Y está ahí, las miramos, las interpretamos, las ponemos en cronologías, las asociamos a otras y las asociamos a otras con un vocabulario que llamamos de estilos, las ponemos en una línea y le llamamos a esto la historia del arte. Eso normalmente como nos relacionamos con ellas. Y yo lo que voy a hacer es invitarles a relacionarse con ellas de otra perspectiva. Y la perspectiva es simplemente acercándonos a ellas, eliminando la distancia, que normalmente es una distancia normativa en la que nos obligan a ver la obra, y nos vamos a acercar a ella, nos vamos a acercar mucho. Esto es Google Art, que tiene estas fotografías digitales maravillosas que nos permiten ver las obras como normalmente no las vemos y las ven solo los profesionales. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ir acercándome un poquito y vamos a ir viendo otro tipo de cosas que normalmente no se ven. Por ahora no se ve nada. Aquí ya se ve algo más. Y es aquí lo que se va viendo es que todo esto que estábamos viendo son simplemente semillas, aceites, minerales, que han ido siendo puestos juntos a través de miles y miles de trazos repetitivos que poco a poco van generando una forma que adquiere o se preña de sentido y se preña de imaginación, ¿vale? O sea, aquí lo que vemos es la labor de hacer sentido, la labor física de hacer sentido. Por ahora todo muy bien. Pero voy a decirles que hay que acercarse un poquito más. Vale. Aquí ya vemos otras cosas más interesantes. Y aquí lo que vemos es que lo que parecía desde un poquito lejos un cuadro perfecto, una superficie perfecta, termina siendo una superficie totalmente imperfecta. Es una superficie que está plagada de ausencias. Es una superficie que tiene fallas. Es una superficie donde ya no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde terminan las formas. Es una superficie donde ya es un poco más difícil saber si esto lo hizo Van Gogh o es algo que sea perdido a lo largo del tiempo. ¿Eso lo hizo adrede o es algo que se quedó? ¿Es algo que es presente o es algo que es pasado? Y ya empezamos a tener una serie de preguntas que son más difíciles de contestar. Me tengo que acercar más. Ya sabía. Y si nos acercamos un poquito más, se ve otra cosa a la que normalmente no prestamos atención. Y si se fijan es que
todo el cuadro está lleno de grietas. Todo el cuadro. Y eso es lo que nos... O sea, normalmente las grietas son estas presencias ausentes en nuestra vida. O sea, están continuamente en cualquier sitio que habitemos, está todo lleno de grietas. Normalmente no pensamos a través de ellas. Son como errores o cosas que interrumpen lo que nosotros realmente nos interesa, que son las superficies. Y normalmente la historia del arte no ha prestado mucha atención a las grietas, ni siquiera a la historia del pensamiento social. Entonces yo lo que les quiero proponer es empezar a pensar desde ahí, desde las grietas, en lugar de pensar de las superficies, desde las grietas. Y si pensamos desde las grietas, empezamos a pensar de una manera diferente. Una de las cosas que nos revelan las grietas es que lo que estábamos viendo, esa cosa estable que estaba ahí desde 1864, creo, en realidad no es una cosa estable, es una cosa que se está moviendo. No es un objeto fijo, es una cosa que es un evento que aún está teniendo lugar y que de hecho se está separando. Es como una placa tectónica, exactamente igual. Cuando pensamos de esa manera, lo que nos damos cuenta es que en realidad no simplemente estábamos mirando un objeto, sino que estábamos mirando una cosa. Ahora bien, nosotros cuando hablamos, esta es la parte más árida de todo, a ver si lo hago bien, cuando hablamos de cosas y objetos en el habla diaria, lo hablamos como si fueran intercambiables. Hablamos una cosa, un objeto, como si fuera igual. Lo que les quiero proponer es que lo piensen de manera diferente, que las cosas y los objetos no solo son diferentes, sino que son discrepantes. Lo que voy a intentar convencerles es que más nos gustaría a nosotros que las cosas y los objetos fueran iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Uy, es que me estoy liando. Vale. Cuando hablamos de un objeto estamos describiendo a algo, no estamos describiendo algo que está ahí fuera, por siempre, como el cuadro. O sea, decimos, un objeto, bueno, pues está ahí desde 1800, ha estado ahí siempre, estará ahí siempre. No, cuando estamos hablando de un objeto estamos hablando de un momento en la vida de una cosa. ¿Vale? O sea, estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos hablando de ese cuadro de 1864, no estamos hablando de la cosa de 1864, es esta ida. Estamos hablando de un momento en la vida de esa cosa en el año 2018, que es completamente diferente a cómo era en 1864. Entonces, cuando estamos hablando es de la posición que va ocupando un objeto a lo largo de la vida de una cosa, ¿no? Una manera de pensarlo, que no es muy buena, pero bueno, pero creo que funciona, es pensar en un cubito de hielo. ¿No? El cubito de hielo es una posición objeto del agua. El agua puede ser un cubito de hielo siempre y cuando lo mantengamos con una serie de condiciones. ¿No? Si usted tiene una tecnología específica como un frigorífico o un refrigerador, el cubito de hielo será agua. Ahora piensen lo mismo en un museo, un objeto, el museo siendo el refrigerador y la obra de arte el cubito de hielo. Quite usted el refrigerador y adiós cubito de hielo, adiós obra de arte. Tardará 1, 2, 3, 30 años, un siglo, pero se irá, ¿no? Una vez que pensamos eso en lo que estamos haciendo, entonces es ver que hacer que las cosas se mantengan dentro de las posiciones objeto que nosotros queremos, en las que nosotros queremos que estén, es por lo normal muy complicado. A veces no, pero por lo normal es extremadamente complicado. Y lo es porque las cosas están continuamente alejándose de las posiciones desde las que nosotros queremos que estén. Y cuando se alejan, lo que hacen es crear una discrepancia entre lo que ellas son y lo que a nosotros nos gustaría que fueran. Ahora bien, esto puede parecer algo muy metafísico, muy filosófico, pero en realidad es donde vivimos. Nosotros vivimos continuamente en el quiebro entre las cosas y los objetos. O sea, el mundo sería mucho más fácil para nosotros si todas las cosas fueran los objetos que queríamos por siempre. Pero continuamente estamos viviendo en esa discrepancia entre lo que ellas son y lo que nos gustaría que fueran, entre realidad y deseo, entre objeto y cosa, ¿no? Estos son ejemplos, muchos de ellos son los que tenemos día a día, pueden imaginarse muchos más parecidos. Pablo Neruda tiene este poema que es precioso y que a mí me inspiró mucho para todo este proyecto, que tiene que ver precisamente con esas tragedias cotidianas que nos
que surgen alrededor de nosotros, que son esas tragedias que no tienen ningún motivo, que pasan por pasar, ¿no? Que son las cosas que se van rompiendo sin que nadie las rompiera, las cosas que se gastan sin que nadie las gastara, ¿no? Son las, lo que va diciendo ella, no fue nada ni nadie, no fue el viento, simplemente rodó, rodó y rodó, ¿no? Y en ese movimiento de rodar, de las cosas rodando, 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 es como se van deshaciendo las cosas a nuestro alrededor, y con ellas se van deshaciendo las memorias que tenemos invertidas en ellas, las relaciones que tenemos invertidas en ellas, los valores que tenemos invertidos en ellas, y los sentidos que construimos a través de ellas. Se están continuamente desgastando, ¿no? O sea, esto con lo que quiero decir es que, al contrario de lo que normalmente pensamos, la identidad de algo como un objeto no es algo que está dado, sino que es algo que tiene que estar continuamente conseguido. Es algo que tenemos que estar continuamente trabajando para conseguirlo. Y es algo que es normalmente una tarea que no es ni sencilla ni ligera. Gran parte de eso es por lo que gran parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras labores y de nuestros presupuestos cotidianos se va en hacer que el vínculo entre las cosas y los objetos no se rompa. Estamos continuamente remendando, cambiando, intentando mejorar para que las cosas se mantengan donde nosotros queremos que se mantengan. Y de hecho, gran parte de nuestra labor es precisamente esta, ¿no? Y gran parte del coste de la vida viene de este continuo intentar que las cosas no se vayan. Una cosa muy importante para mí, para señalar aquí, es que no todas las formas de reparar ese vínculo entre las cosas y los objetos son iguales. No es lo mismo reparar un pantalón que reparar una carretera, que reparar un... ¿Este qué era? Ya no me acuerdo qué era. Era para beber... Mejor este, sí. Ya, abandonó. ¿Cuál era el de...? Era... No, hago muchas apariciones por televisión. ¿Este cuál era? El pero era de beber, ¿no? Nah. Cada forma de reparación, cada forma de restaurar el vínculo entre las cosas y los objetos tiene que ver con una serie de criterios específicos de qué significa reparar algo y qué está permitido para reparar algo, ¿no? No nos importa que, por ejemplo, en la carretera cambie de color siempre y cuando que esté reparada, ¿no? Como vamos a ver, eso no se... ¡Wow! Como vamos a ver, eso no va a pasar en la obra de arte. Esto sería totalmente impensable en la obra de arte contemporánea, ¿no? Y no puede pasar por una razón específica, y es que los objetos son un tipo, los objetos de arte son un tipo de objeto muy, 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 muy particular, que están definidos por una relación o un régimen de objetividad muy restringido. Para que algo cuente como objeto de arte tiene que cumplir una serie de requisitos. Y uno de los requisitos principales es que para que algo sea considerado un objeto de arte, este tiene que ser legible como el producto original, singular y auténtico de la intención creativa del artista. Eso lo que quiere decir es que el objeto de arte tiene que ser y permanecer como algo que es fiel a su autor. Tiene que reflejarle, tiene que ser una especie de espejo suyo. Y esa relación no se puede romper, nunca. Lo que quiere decir es que para que este cuadro siga siendo un objeto de arte, tiene que ser visto y legible como lo que Van Gogh pintó en 1864. No puede ser cambiado, no puede ser rehecho, no puede fracturar esa identidad que le une a Van Gogh. Tiene que ser su espejo, un espejo de su intención. Ahora bien, por lo que les he dicho antes, esa relación entre la obra y la intención del artista, eso que le refleje, es una relación muy frágil. Y lo es no solo porque se quiebran, sino porque... Si nos metemos incluso más abajo, esto que ven aquí, que parece un corte geológico, en realidad es un corte geológico, es una obra de arte. Esto simplemente son los diferentes estratos que se han acumulado en una obra. Y una de las razones por la que la relación entre la obra y el artista es tan débil es por lo que yo llamo la implacabilidad de las cosas. Porque esto, como un corte geográfico normal, esto está continuamente moviéndose. Esto que ven aquí es uno que no es muy nuevo, es más viejo, y lo que ven aquí, por ejemplo, no sé si lo ven bien, ¿ven aquí una veta?
¿Se ve bien? Bueno, esa beta es cómo a lo largo del tiempo la capa de barniz se ha incrustado en la obra original, de tal manera que ya es imposible sacarla. O es muy difícil, o sacarla sería deshacer la obra, o hacer un hueco en la obra. Lo que va pasando cuando estas capas van evolucionando y van moviéndose es que van desdibujando, van deshaciendo los órdenes, los sentidos, las formas que habitan en la superficie y van generando otros. Y esto es algo que yo llamo el hecho de que el orden de las cosas está continuamente colonizando el orden de los objetos. Se lo está comiendo, lo está transformando. Y por eso, es por lo que digo, y ahora volvemos un poco al principio, ya acaba la parte teórica, que cuando uno entra en un museo, no entra nunca a una colección de objetos. Lo que entra es una colección de desastres que están teniendo lugar a cámara lenta y que intentan prevenirse. Siempre, continuamente moviendo. Esto es uno de los desastres que está teniendo. Este es un desastre que está a punto de finalizar, ¿no? Este es un retrato que hizo Leonardo, un autorretrato que está hecho en tiza roja hace 500 años y está desapareciendo. O sea, este está ya en la frontera entre la cosa y el objeto. Es totalmente irrecuperable y ahora, o sea, de hecho hay veces, depende de la luz, se puede ver o no se puede ver. La pregunta que les hago yo es, cuando desaparezca ese trozo de papel, ¿qué es? ¿Es una obra de arte? ¿Trozo de papel? ¿Un fragmento de algo que fue? ¿Lo preservamos? ¿Lo tiramos? ¿Qué vale? ¿No? Eso tardó 500 años en pasar, pero el siglo XX hemos empezado a construir e imaginar a través de cosas que no solo son papel, piedras y madera, sino, por ejemplo, látex, plásticos. Esto es una obra de Bajés de 1969 que está hecho sobre todo en látex. Esto es como se miraba en 1969, esto es como se mira ahora. El látex se pudre enseguida. ¿Lo pasó? Pasé aquí. Ahí. Esto es como se mira ahora. Ha habido varias conferencias para saber qué hacer con esto. ¿O qué es esto? ¿Esto es la obra? ¿Esto no es nada? ¿Esto lo preservamos? ¿Esto lo tiramos? ¿Qué es? ¿Es un registro? ¿Es una memoria? ¿Es un sedimento? ¿Qué es? En este caso, la han guardado como obra y aún está en la colección. Pero en este otro caso, este es una obra de Joseph Buys, que estaba en la Tate y se la comieron las polillas. La dejaron 40 años y las polillas deshacieron todo el objeto y lo hicieron cosa. Y ahora esta la han deaccession, que no sé cómo se dice en español, que es cuando la sacan de la colección. No sé cómo se dice en español. ¿Cómo? La dieron de baja. Eso es. Esto ya no es una obra de arte por decreto oficial. O sea, esto la pasaron a una colección que tienen de documentos y esto ya no está en la obra, ya no está en la base de datos de la red como obra de arte. Se pasó de objeto a cosa y a cosa sin sentido y sin valor. Solo, bueno, tiene un valor. Ahora, lo que vas a agarrar es objeto de archivo, que es otro tipo de objeto, del que no puedo hablar, si queremos hablamos después. La cuestión entonces ahora es, ahora que sabemos que los museos no tienen objetos de arte, es lo que les gustaría, pero no pueden tenerlos, la cuestión es cómo hacen para por lo menos acercarse a ellos, cómo hacen para sostener esa fragilidad y hacer que esas cosas que se les están cayendo, cámara lenta, otros a cámara rápida, cómo hacen para mantenerlas. Y esa fue como mi pregunta inicial se transformó en esta otra. Y lo que me di cuenta es que la única forma en la que podía, cuando empecé a hacer la investigación en el museo, la única forma en la que podía dar respuesta a esa era adoptando un método ecológico. Y eso es lo que voy a explicar ahora, que es una definición así rápida. Entiendo por ecología las formas de cuidado, de contención y de imaginación. Las de imaginación no me va a dar tiempo a entrar mucho en ellas, pero son muy importantes, que se organizan alrededor de infraestructuras, tecnologías, prácticas, saberes, falta ahí, que hacen posible producir y mantener el oikos, las condiciones, la casa, en las que algo puede ser legible, representable e imaginable como obra de arte. Para investigar estas obras de arte, o sea, estas ecologías, tuve que hacer un cambio de cómo normalmente se aproxima el estudio de los museos. El estudio de los museos normalmente se ha aproximado desde la sala de exposiciones.
Sí, y se ha hecho siempre una especie de políticas del display, que se llaman las políticas de la exposición. Entonces yo dije, si empiezo por ahí no me voy a enterar de nada, porque ahí están los objetos ya hechos, yo tengo que ver cómo se van haciendo. Entonces, lo que tuve que hacer es empezar a mirar más allá de los proscenios principales, que son las salas de exposición, y de los actores, normalmente son curadores, artistas, historiadores, críticos, que es a través de las cuales se cuenta la historia del arte, a través de los cuales normalmente se explica el arte. Y lo que tenía que empezar a hacer era pensar desde lugares que han sido impensados, o que han sido dejados más allá de los relatos que contamos, huérfanos de memoria y huérfanos de relato. Y ahí es cuando tuve que ir. La primera parada fue a lo que yo llamo las ecologías del cuidado, y es al trabajo de los conservadores, que están detrás de todo este proceso. Una de las razones por la que los conservadores no figuran en casi ninguna historia del arte, o ninguna, de hecho, y es una historia anónima, es una historia sin nombres, o sea, no, díganme un conservador famoso, es porque siempre han sido relegadas a un grupo de prácticas, que son las prácticas de cuidado, que han sido entendidas como ser puramente mecánicas e incluso alienantes y degradantes. Siempre han sido contrapuestas a lo que se llaman, siempre han sido entendidas dentro de esas que se llaman labores reproductivas, que yo llamo mimeográficas. Y mimeográficas es porque mímesis es lo mismo y grafía, pues, es la grafía de lo mismo, hacer lo mismo, ¿no? Son aquellas que simplemente producen lo mismo. Y se han contrapuesto con las labores creativas, que son las neográficas, las que producen lo nuevo. El 99% de nuestras historias son historias miopes que se hacen desde el punto de vista de los neógrafos, de los que hacen lo diferente, lo nuevo, que normalmente son hombres o es con lo que nos contamos. Estos son búsquedas de Google, que es el inconsciente de nuestra época, y lo único que he puesto es grandes arquitectos, ¿y eso es lo que me salió? Grandes artistas, me salió esto, y grandes pensadores, y me salió esto, y una mujer en ninguno de ellos. También para pensar quién detenta el poder de lo nuevo. La mayoría de las historias están contadas desde el punto de vista de lo nuevo. Tenemos filosofías de lo nuevo, filosofías de la creatividad, hay historias enteras de cómo la imaginación hace posible lo nuevo, filosofías, etcétera, sociologías. Pero de lo que nunca se cuenta es de los otros, de la creación, que son aquellos que no están encargados de hacer lo nuevo, sino que son los que están encargados de hacer lo mismo. Amas de casa, conservadores, trabajadores de la construcción, y este, si lo ven, esto no es una persona real, esto es una foto. Esto es un artista de Los Ángeles que lo que hizo para visibilizar el trabajo que hacen los inmigrantes, sobre todo mexicanos, en Los Ángeles, que son los que sostienen Los Ángeles, fue poniendo en cada jardín de casas ricas cutouts, o sea, son fotos de un inmigrante haciendo las labores que hacen que eso funcione así, ¿no? Era una manera de precisamente intervenir diciendo cómo todo esto está siendo mantenido por ese tipo de labor invisible, ¿no? En las pocas veces, este tipo de personajes no aparecen en ninguna historia oficial, y cuando aparecen es para ridiculizarlos. Esto que está aquí es una ilustración del siglo XIX que representa a los conservadores, que eran los monos que limpian, ¿no? No son irrelevantes porque simplemente son monos que limpian lo que está sucio. Son irrelevantes, no son merecedores de ser pensados porque no tienen ningún tipo de valor ni político, ni estético, ni económico, ni social. Entonces no hace falta introducirlos en ninguna historia. Lo que voy a intentar argumentar ahora es que las labores mimeográficas son tan creativas como las labores neográficas. Ahora bien, ¿qué es lo que crea gente que está encargada de crear lo mismo, ¿no? Bueno, pues lo que crean, de hecho, es el artificio de lo mismo, la ficción de lo mismo. Lo mismo, y es algo que voy a intentar que veamos ahora, es algo que no es algo que esté dado, sino que es algo que tiene que ser conseguido y que tiene que estar continuamente creado y que tiene que estar continuamente mantenido. O sea, lo mismo no es algo que está y la diferencia es algo que se crea, lo mismo se crea tanto o más que la diferencia. Lo mismo es una creación artificial, es delicada y es extremadamente frágil. Si no me creen, piensen en un mundo sin mimeografía.
eliminen todos los trabajos de cuidado, de hacer lo mismo, de escribir lo mismo de su vida, y verán cómo toda su vida se deshace y se hace completamente diferente. Esto es, ni siquiera tienen que imaginarlo, esto es Detroit. Esto es Detroit, donde la crisis financiera elimina todas las labores mimeográficas durante 5 años, 6 años, y la ciudad se viene abajo, se redescribe totalmente, porque no es capaz de mantener lo mismo, ¿no? Las labores... esto lo saqué de hoy del periódico. Esto es de hoy. O sea, el mundo está continuamente redescribiéndose. Las labores mimeográficas son las que intentan prevenir esta continua descripción del mundo. De aquí al viernes volveremos a reescribir una carretera donde quizá no debería haber una, pero la reescribiremos ahí. Y tenemos que sostener esa descripción. Y sostener esa descripción en la que esa colonia tiene una carretera es extremadamente costoso, quizá irracional, pero es lo que tenemos que estar haciendo continuamente. Entonces, las labores mimeográficas son el eje de lo que yo llamo metafísicas mundanas. Esto es para meterme con los filósofos nada más. Porque ellos siempre creen que ellos son los que crean mundos y categorías, y digo, no, esto se hace manualmente. Toda esta diferencia entre cultura, naturaleza, sujeto, objeto, esto no se hace en libros, esto lo hace gente con las manos. Entonces, son metafísicas mundanas que son las que previenen esta redescripción, esa montaña que está redescribiendo el mundo, y que inyectan y sostienen artificialmente mismidad en el mundo. Son mundanas porque son tan cotidianas, tan rutinarias y tan necesarias como respirar. Si no las hacemos, el mundo acaba siendo otra cosa. Son metafísicas porque, por lo que estaba diciendo, porque permiten sostener identidades, categorías y órdenes. Son lo que hace que esas cosas no se deshagan. Son, en definitiva, lo que hace posible generar identidades, órdenes e imaginaciones. Es lo que hace que su coche siga siendo un coche, su carretera siga siendo una carretera y su pantalón un pantalón, y no un desastre. O una obra de arte, una obra de arte. Ahora bien, y siempre se habla de las políticas de la diferencia, y yo de lo que quiero hablar es de las políticas de lo mismo. Eso también es de Colombia, de Bogotá. Pero lo puedo hacer en cualquier ciudad del mundo. Son las políticas de lo mismo. Hablo de las políticas de lo mismo porque hacer lo mismo no es algo muy sencillo. O sea, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo mismo? ¿Y quién define lo mismo? Siempre hay diferentes versiones de qué es lo mismo, cómo hay que recuperarlo y qué constituye un mantenimiento y una operación y una reparación adecuados. En toda ciudad que se precie habrá sitios donde, bueno, la calle así ya está bien, en ciertos barrios, en otros barrios eso no está bien, ¿no? Eso pasa en cualquier ciudad del mundo. Lo que tiene que ver que la idea de lo mismo siempre está atada a un régimen de valor y con ellos a diferentes entendimientos de quién y qué merece ser reparado, quién y quién no, y así se generan diferentes formas de inclusión y exclusión. ¿Quién entra en la lógica de lo mismo, de ser reparado, de quién merece ser reparado y quién no, o qué no? Otra es que es importante de las políticas de reparación de lo mismo que nunca o casi nunca la labor mimeográfica produce identidad. Siempre deja huellas, siempre hay brechas, cicatrices, soldaduras. En la mayoría del mundo en el que vivimos no hay objetos o superficies limpias, siempre están llenas de grietas como las que hemos visto antes. Entonces, siempre que hay, como siempre la mimeografía no resulta en una identidad, sino en una identidad con diferencias, siempre hay que preguntar, ¿y cuáles son las que aceptamos? ¿Hasta cuándo aceptamos una grieta como válida o como no válida? Esto en el mundo, en las calles es muy común, lo que acabo de decir, pero en el mundo del arte es incluso más común. Esta es la Mona Lisa, y esta la aceptamos como una pintura... pintada por Leonardo hace 500 años y vemos que es lo mismo, es auténtica, original y todo lo que conlleva. Pero si miramos un poquito más abajo nos damos cuenta que en realidad no es simplemente Leonardo. Todas las manchas son reparaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, que la han pintado y repintado. Estas son una de las capas de reparación que son visibles. O sea, cuando estamos viendo la Mona Lisa no estamos viendo el trabajo neográfico de producir lo nuevo de Leonardo. Estamos viendo el trabajo neográfico y mimeográfico de muchas otras agencias que a lo largo del tiempo han ido sosteniendo esta obra como es. Han ido produciendo lo que es.
Sin embargo, a pesar de estas intervenciones, nosotros las aceptamos y seguimos pensando, no quitamos valor a esta obra por pensar que aún es una representación de lo que Leonardo realmente hizo. Las aceptamos porque están escondidas. Cuando la mimeografía, en el caso del objeto del arte, se pasa, es cuando se rompe el objeto, que es lo que pasó aquí. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es? Es cuando una señora de mi país dijo, pues voy a restaurar. Y restauró. Y aquí, ustedes se ríen, pero lo único que ha pasado es que hay una diferencia que no aceptan, mientras que en la otra hay diferencias que sí aceptan. En las otras la aceptan porque son invisibles y aún crean la ficción de lo mismo, el artificio de lo mismo. Aquí de repente el artificio sale a la luz y es una cosa que rompe, rompe el objeto y ya es otra cosa. Entonces, la cuestión ahora es hasta que, dónde está ese punto, cómo lo marcamos. Parece obvio, pero no lo es. En el caso del museo, una de las cosas que estuve explorando era precisamente cómo el museo tiene que marcar esa diferencia, cómo marca esa frontera entre lo mismo que vale y lo mismo que no vale, o la diferencia que vale y la diferencia que no vale. Una de las cosas que tiene que hacer el museo está plagado de tecnologías de lo mismo, que son tecnologías que intentan medir que intentan asegurar que aquello que usted ve cuando va al museo es lo mismo que pintó el artista, o que parezca por lo menos que fue, aunque ellos saben que no lo es, pero bueno. Lo que hace el museo con estas tecnologías es describir, inscribir y mantener las categorías que separan y que hacen que todo sea lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer es, una de las fronteras más importantes es esta, es que es suciedad y que es arte, que es polvo y que es historia, que pertenece al artista y que pertenece a otra cosa que no es el artista, porque en función de que hagan una distinción u otra, eso se queda porque tiene valor estético, histórico, o se va porque no tiene ningún tipo de valor. Es lo que implica generar qué elementos entran dentro del registro de la memoria y qué elementos son borrados del registro de la memoria. Obviamente, trazar esas fronteras es extremadamente complicado, implica muchísimos tipos de saberes, tanto estéticos como científicos. Ahí están los conservadores, que tienen todo su entramado tecnológico y científico, los curadores, que tienen otro tipo de entramado para justificar estas intervenciones. No voy a hablar mucho de este caso, pero simplemente para mostrar qué complicado puede ser a veces trazar lo mismo en un cuadro. Este es un polo, que este es number one, y se estaba poniendo muy sucio, muy amarillo, y decidieron limpiarlo. En este caso, una de las primeras preguntas era, ¿y dónde está Pollock? Mirando esto, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Eso está deteriorado o esto lo hizo él? ¿Esto es una mancha o es algo que ha pintado él? ¿Dónde termina una cosa y dónde termina la otra? ¡Qué limpio! ¿No? En el caso de las pinturas más tradicionales, este tipo de frontera se hace a través de lo que en historia del arte se llama atribución, que es, bueno, si lo podemos atribuir a la intención del artista, él quería que eso estuviera aquí, listo, lo dejamos. En el caso de que no, de que es algo que el artista no quería, hay que quitarlo porque no pertenece a él. En el caso de Polo, que es un poco más complicado, porque precisamente lo que intentó hacer él es renunciar a la intención, hacer cosas totalmente azarosas. Y el problema que tenían los conservadores es, ¿y cómo sé yo algo que es aleatorio o algo que realmente está pintado porque está pintado? Hay una mosca en el cuadro, no sabían qué hacer con la mosca, esto realmente lo tenemos que quitar o lo dejamos o no. Hay trozos de colilla de cigarro, no sabían si eran de cigarros de Polo o de otra persona, no tenían ni idea de cómo cortar, ¿no? El problema que tienen los conservadores, que son muy diferentes a los científicos sociales como nosotros, como ahí, nosotros hacemos las preguntas y no nos molestamos en responderlas, pero ellos sí que las tienen que responder. Todas y cada una de las que se hagan se tienen que responder. Porque no intervenir es una manera de intervenir. E intervenir es intervenir. Y una de las cosas que tienen que ir a hacer es hacer lo que yo llamo metafísica manual, con bastoncillos. Y esos bastoncillos lo que hacen, entre otras cosas, es ir
esculpiendo milímetro por milímetro los contornos de la memoria y del olvido, los contornos de un artista, los contornos de la historia del arte. No están simplemente cogiendo pinturas, o sea, no están simplemente interviniendo en materiales, están interviniendo en la fábrica del sentido y de la imaginación a través de la cual se cuenta el arte a sí mismo. El cuadro que sale de aquí es completamente diferente, de hecho es, no voy a entrar en él, pero hay, tuvieron que hacer diferentes intervenciones, por ejemplo, tapar grietas. En otro caso no las taparon porque creían que tenía un valor histórico y las dejaron ligeramente visibles. El cuadro que sale de aquí es una ficción de lo mismo, que es diferente al cuadro que entró aquí, ¿no? Ellos están interviniendo en todo ese registro material de la cultura. Lo que es curioso de esto es, bueno, muchas cosas curiosas, pero una de ellas es que trabajan sin certezas. O sea, eso es un orden que tiene que trabajar, lo que van dibujando son órdenes tentativos. No hay ningún punto aquí, ni para ellos ni para nosotros, que les diga, no, esto es Pollock, esto no. Son todo hipótesis que van intentando cerciorar como pueden, pero que nunca tienen una respuesta total. Nadie les dice, deje usted de pintar, de limpiar, porque ya llegó. No hay, siempre hay un matiz de grises que es el que se tienen que estar manejando continuamente y nunca saben si realmente la respuesta que han dado es la acertada o no. Tardaron 15 meses en limpiar el cuadro para también dar una idea de lo difícil que es hacer una intervención en algo tan pequeño como un cuadro. 15 meses, dos conservadores, uno contratado ex profeso solo para limpiar el cuadro. Y lo que pasa es que una vez que termina, ya. Madre mía. He perdido la noción del tiempo. Voy por el 15%. Venga, salto. Voy rápido. Pero eso lo tengo que decir. Una de las cosas que pasa es que no se termina. O sea, no es, terminamos el Pollock, terminamos la intervención, ya está, hecho. No, los objetos nunca se acaban. Siempre están continuos, o sea, siempre, nunca están terminados, nunca están hechos. Son las labores de Sísifo. Continuamente hay que estar reinscribiendo y rehaciendo esas fronteras. En 10, 20, 30 años el cuadro se volverá a hacer amarillo, volverán a surgir las mismas preguntas y volverán a tener que hacer el mismo tipo de intervención. El museo está continuamente generando unas políticas del cuidado que tienen que ser continuas para mantener la ficción de lo mismo. No solo con intervenciones como las que hemos visto, sino por ejemplo, este es un conservador midiendo la luz, porque la luz deshace los objetos, es lo que, con lo que lo vemos, pero la luz deshace todos los objetos. Tiene que estar midiendo, está mirando, es como un doctor, mira, tomando la temperatura todas las mañanas para ver cómo van sus pacientes. Si están bien, si van bien de temperatura o si no van bien. Esto lleva a un par de consideraciones, y una son las políticas de lo mismo. Y es que lo mismo es un lujo carísimo. Un lujo que de hecho muy pocos se pueden permitir, porque es una labor intensiva gigantesca de tiempo, de infraestructuras, de tecnologías, de dinero, de quién puede mantener lo mismo. Eso es importante porque obviamente no es lo mismo pensar en el MoMA, que es un museo que tiene dinero como castigo, a cualquier otro museo del sur o de la periferia, en la que todas estas labores son o impensables o imposibles o muy difíciles. Una de las cosas que pasa, por cierto, no sé, como voy a ir mal de tiempo, es quién cuida de quién y quién termina cuidando de qué objetos. Una de las cosas que el MoMA recibe continuamente son colecciones del sur que no pueden cuidar de sus objetos y ellos son los que terminan cuidando de ellos. Los meten en almacenes, pero ellos son los que tienen la capacidad de producir memoria y olvido. O sea, por eso es importante ver las políticas de lo mismo, en el sentido de que son, no es simplemente la neografía, los nuevos son lo que produce la historia, sino que se va produciendo esas nuevas fronteras a través del cuidado, de quien tiene la capacidad o el poder de cuidar. 40, ¿no? Ya. Como tengo que saltarme más de la mitad, estoy pensando. Vale, voy a ir muy rápido sobre esto, es rapidísimo, luego hablamos. No simplemente son labores de cuidado, también son lo que llamo labores de contención, que es toda esta idea que los objetos tienen que estar contenidos, las cosas tienen que estar contenidas para mantenerlas como objetos. Cuando uno va a un museo, lo que está viendo es un contenedor dentro de un contenedor dentro de un contenedor. Casi nunca ve una obra
en vivo. De hecho, verla dentro del museo ya es verla dentro de un contenedor específico. Una de las razones por eso, esto es una foto del MoMA, que es donde, hasta dónde pueden pasar los objetos y dónde no pueden pasar. Y pueden pasar dentro porque eso es una zona climatizada, fuera de ella no los pueden sacar porque no está climatizado. Y una de las razones por eso es que, de ello, es que los objetos de arte no pueden existir durante mucho tiempo en lo que yo llamo ecologías salvajes, que son las ecologías de la vida. Y hay que generar todo este tipo de hábitats artificiales para que sobrevivan. No puedo hablar de arte público, el MoMA tiene un jardín de escultura en donde intenta precisamente mantener obras en ecologías salvajes. Es el sitio que más dinero gasta de todo el museo, porque es casi imposible sostenerlas. Solo pueden estar en rotaciones de 3 meses porque se pudren, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hablar un poquito de esto rápido, es simplemente decir, o sea, estas ecologías son ecologías no metafóricas sino reales. Los museos son sitios donde existe un aire específico, una luz específica, una temperatura específica, son igual que un hospital o muy cercano a un hospital. Las filtras, por ejemplo, el MoMA, los sistemas de filtración de aire del MoMA, que son 5 filtros, son los mismos que hay en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales. Por la misma razón, porque se nos muere. Una obra como esta, que es un lienzo, que son de hecho resistentes, puede existir en la medida en que esté contenida en una franja específica. Si esa franja específica se rompe, como pasó aquí, esto es uno de los almacenes del MoMA, y esto es uno de las los que hacen los datos. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, si es un dato, en inglés lo sé, en español, bueno, los registros. Y ven aquí, entonces les abrió una puerta. Y hubo pánico en el museo porque las obras, sobre todo, sufren cuando hay cambios bruscos. Claro, no es lo mismo tener una obra a 21 grados, depende de la que te puede durar 100 años, o algo a 10 que te puede durar 1000. Me han dicho que había un conservador de papel por aquí, y las de papel son las que saben, por ahí. El papel es una de las cosas que es más frágil por temperatura y luz y que se puede hacer más durable cambiando la temperatura, se puede hacer un objeto eterno, o si no eterno, lo suficientemente eterno, ¿no? Por eso esto es una de los sitios que más me fascina a mí del museo, que no se estudia, es la máquina que produce, los pulmones que producen el hábitat del arte, que son las máquinas que hacen que todo ese hábitat sea posible. Creo que voy terminando, ¿no? Porque si no, ¿sigo? Mira que estoy 2 horas, ¿eh? Sí, sí, tipo Fidel Castro, 3 horas, 4. No solo dentro del museo, sino también, o sea, no solo en la sala de máquinas, sino que todo museo está estructurado para contener ese tipo de hábitats. Aquí, por ejemplo, esto es muy típico de la mayoría de los museos, no se ve, pero en realidad sí se ve. Esto es una sala climatizada donde hay fotografía dentro y tienen que tener estas puertas que son automáticas, porque no te puedes fiar de los visitantes, para que haga la división climática entre estas dos. Aquella allí es una manera de controlar luz. Cualquier museo es un dispositivo que está continuamente controlando el hábitat específico que es necesario para que estos objetos puedan sobrevivir. Una de las cosas que ha pasado a lo largo del siglo XX es que el museo ha ido generando, el mundo del arte ha ido generando una serie de climas estandarizados, replicables e intercambiables. Y este clima existe a lo largo de todo el mundo y es donde circulan estos objetos. Y esto es lo que permite la diseminación, circulación e intercambio de objetos y de discursos del arte. Y esto no es una metáfora, esto es un contrato. Esto está hecho por contrato y se exige por contrato que el museo receptor cumpla con esos requisitos. Y si no los cumples, no te dejan el objeto. De esto voy a hablar, paso muy rápido. Una de las cosas que tienen que hacer estas ecologías de contención es producir tiempo y espacio. Tiempo, que es lo que hemos visto antes, es hacer que una cosa que va a durar 2 años dure 200. Este es donde está todo el arte del MoMA, el 95% del arte del MoMA
que es el almacén del MoMA. Está así como en una zona donde no se ve mucho, está en Queens, una zona industrial. Ahí está gran parte del tesoro artístico del siglo XX de arte moderno y contemporáneo. No voy a hablar mucho de cajas, aunque me gustan mucho. Esta es especial porque en Queens están esculturas, pinturas, que se pueden hacer una serie de condiciones que son más o menos factibles económicamente y en materias de ingeniería en Nueva York. Pero aquí están las películas y las fotografías. Eso es que me ha pasado de la hora. Este es un búnker, y no es literal, o sea, no es metafórico, este es un búnker, donde el MoMA guarda la colección de películas de acetato. El acetato son las primeras películas que hicieron, es la primera memoria fílmica de la humanidad, de 1890, 1910, 20, que fue la primera vez que se hizo un plástico suficientemente estable como para atrapar la luz y hacerlo moverse y ver películas. El problema es que el acetato es muy parecido a la nitroglicerina. Y si pasa de 25 grados para arriba, se hace explosivo, literalmente, explota. Durante los años 20 y 30 murió mucha gente en filmaciones. Iban al cine y explotaba, porque no había suficiente manera de controlar el calor. Las películas de los hermanos Lumière, las primeras películas de cine, están aquí. Hay 1.500. Estos son antiexplosivas, ventanas antiexplosivas, esto es cemento reforzado, esto es un búnker nuclear. Y esto es para mantener 1.500 objetos que, si se dejaran en una ecología salvaje, durarían un año o un par de horas, y aquí duran unos 500 años. No es eternidad, pero es lo suficiente como para que pase por eternidad, ¿no? Bueno, esto es por dentro, no voy a extenderme. Y la otra cosa es lo de las ecologías. O sea, lo otro que tienen que hacer es ecologías globales. Esta forma de contenimiento, o sea, la mayoría de las obras están hechas para no moverse. Y sin embargo están moviéndose continuamente. Eso es lo que son las exposiciones temporales. Ahora bien, ¿cómo mueve usted algo que no se tiene que mover 17.000 kilómetros? Este es el caso que tuvo que hacer el MoMA para una exposición en Australia, que costó, como decimos en España, un ojo de la cara. Y lo tuvieron que pagar todos los australianos, porque tuvieron que hacer una cadena de frío, como la de la carne, para que no se fueran aparte varios Picasso, varias joyas de la corona, tuvieron que generar, aparte no era en Sydney, era en Perth, y por diferentes cosas del aeropuerto solo podía aterrizar aquí, y el problema era cómo mantener la temperatura de aquí a aquí, durante horas y horas y horas. El coste fue tremendo, pero el cubito de hielo llegó, y luego volvió, ¿no? Obviamente, volvemos a la cuestión del coste. Obviamente esto no se lo puede permitir mucha gente. Esto es un mapa de la electricidad en Nueva York, y cuanto más rojo oscuro es más consumo eléctrico. El rojo ahí chillón, eso es el MoMA. La factura de electricidad del MoMA es exorbitada. Esta ecología es totalmente insostenible. Una de las cosas que nadie se pregunta, pero que quizá nos tendremos que preguntar, es mantener esto quizá consume más que mantener algo así. Uno de los problemas que ahora tienen los museos es precisamente que están viendo que no se pueden permitir generar y mantener los hábitats artificiales para mantener estos cubitos de hielos. Una de las cosas que están intentando hacer ahora es relajar las temperaturas que tienen que hacer artificialmente porque no pueden costeárselo. Otra de las cosas que pasa, y eso volvemos aquí a la geografía de la memoria, la geografía del sentido, cómo circula y por dónde circula. Este es el director del Museo de Dallas, esto no es Dallas, en el que él dice, se queja de cómo nadie le presta objetos. Y nadie le presta objetos porque no puede garantizar las condiciones de humedad, son de humedad, que están estipuladas en los contratos. Esto le pasa al de Dallas, pero en climas tropicales, subtropicales, en climas húmedos, es casi imposible tener esto. Los criterios de humedad, temperatura y demás se hicieron en base a Inglaterra y la costa este de los Estados Unidos. Y ese es el modelo que se ha impuesto al resto. El resto no puede producir este tipo de climas que son producibles solo o con muy... O son producibles en casi todo el mundo. De hecho, ahora hay
Muchos en el desierto, pero cuesta dos ojos de la cara, no uno. Entonces, no todo el mundo puede permitirse eso. Una de las cosas entonces, que tiene que ver, de nuevo, con esta idea de la geopolítica, es quién puede permitirse contener. No simplemente quién puede contener, quién puede permitirse cuidar, sino quién puede permitirse contener. Yo creo que voy a parar, porque me queda un montón. Esta parte lo digo en un minuto, esta parte es simplemente cómo la otra tarea del museo no es simplemente hacer que las cosas de hecho permanezcan iguales, sino que parezcan iguales. Una de las cosas que es extraña del museo es que mientras que en cualquier otro hábitat nosotros estamos viendo las cosas continuamente de una manera diferente, bajo una luz diferente, de una temperatura diferente, siempre lo relacionamos con las cosas en entornos cambiantes. Eso es lo que intentó hacer aquí en la pintura de Rouen, como la misma cosa siempre está avanzando y es objetos diferentes, con significados diferentes. En el museo esto no se puede permitir. No podemos ver las obras de manera diferente. Esto es un museo por la noche, esto no se ve mucho, pero son objetos diferentes. Lo que tiene que hacer el museo es que algo que sea igual permanezca y sea percibido como igual. Y generar igualdad en la percepción, no en la cosa, sino en cómo percibimos, es incluso más complicado. Estos son tecnologías de luz. Esto está en el Louvre, que es una manera de filtrar la luz solar para mantenerla igual. Esas son tecnologías de sonido, es una manera de filtrar el sonido. Aquí puse esta porque aquí están todos los filtros de aire, los museos no huelen a nada y no es casualidad. Y eso es una manera también de hacer estas puertas, que son las que la mayoría de los museos tienen, es hacer que lo que le llaman ellos el atmospheric envelope, o sea, el contenimiento atmosférico no se rompa con ese tipo de puertas. Simplemente para decir que cuando entramos en un museo creemos que estamos entrando simplemente en una habitación con objetos de arte y lo que no nos damos cuenta, lo que estamos es una unidad de cuidados estéticos intensivos, donde están todo este tipo de objetos cuidados, aunque parece que tienes una relación natural con ellos, no la tienes ni muchísimo menos. Y ya está. Aquí simplemente hablo de cómo uno de los grandes problemas que tiene el museo es hacer que las personas y las cosas puedan estar juntos, que es complicado, porque lo que para nosotros es ideal, para ellos no lo es, y viceversa. Entonces hay que encontrar un punto medio, y negociar ese punto medio es una cosa bastante complicada, que tiene que ver con cómo se negocian las exposiciones, qué ponemos, qué podemos poner, cuánto tiempo, 3 meses, 6 meses, 8 meses, hay un ventilador, no hay un ventilador, está la puerta, no está la puerta, la importancia de lo banal. Toda la crítica al museo es esta crítica de, bueno, esto es una representación del capitalismo, del colonialismo, sí, pero también importa dónde está la puerta y el extinguidor y si hay una ventana o no. Es muy importante para generar sentido, imaginación. Luego esto es simplemente cómo se generan guiones de cohabitación, que es lo que hace todos los museos, intentar guiar cuerpos para que imaginemos las cosas de una manera. Y yo les llamo a estos dispositivos microkantianos, porque nos enseñan a ser sujetos kantianos. Hay muchos en los museos, pueden ver por aquí, había un montón. Los hay más elegantes, más sutiles, más fuertes, pero es la idea de, no, usted se relaciona de esta manera con el objeto. Cuando no funciona, se ponen guardias kantianos que le recuerdan a uno que usted tiene que ser realmente un objeto, o sea, un sujeto kantiano. Entre todos ellos hacen que se genere esa forma de cohabitación en la que podemos relacionarnos e imaginar una obra de una manera específica. Ya, esto lo paso, porque esta es muy graciosa. Y voy a las conclusiones. Lo que quería decir con todo esto es que cuando uno ve una obra de arte en un museo, en realidad lo que uno está viendo es una relación ecológica de una maquinaria gigantesca que hace posible esta invisibilidad, que es lo más difícil de conseguir. Y esa estabilidad. De la misma manera que este es el CERN, que es el acelerador de partículas en Europa, es una máquina que está hecha para que se generen objetos objetivos, aquí estamos representando la realidad, estas son máquinas que están hechas para presentar objetos subjetivos. Y es la maquinaria que hay que forzar para generar ese tipo de objeto específico en el mundo.
y que no se nos deshaga en el camino. Las conclusiones entonces son sencillas. Una de las cosas que me ha enseñado la investigación es que el sentido, el valor, las categorías se hacen en sitios muy específicos. Todo esto no se hace aquí, porque no se puede hacer. Se hace ahí y solo ahí, porque está toda la maquinaria y la infraestructura para que esa forma de imaginar y de tener sentido y de contar y de narrar sea posible. Lo otro es que hay una geografía política del sentido, porque es quién tiene la capacidad para producir esos tipos de formas, esos tipos de sentidos y sostenerlos. ¿Quién puede generar memoria y quién está relegado al olvido? Y lo otro que me interesa más es el final, es que da exactamente igual lo poderosa que sean estas máquinas, que nunca podemos triunfar sobre las cosas. O sea, nuestro sueño de orden, ni en el MoMA, ni en ningún otro sitio, puede ser alcanzado. Porque por mucha tecnología que se entiende, por mucha infraestructura, mucho cuidado y contención, estos órdenes siempre están desbordados, siempre son abiertos, irresueltos e irresolubles por el continuo devenir de las cosas, el continuo hacer y deshacer de las cosas. ¿Qué nos lleva entonces que es un museo? Pues quizá es una absurdez necesaria. Es algo que no podrá alcanzar nunca el objetivo que se propone, que es el de arrestar las cosas para contarnos historias y narrativas, pero sin el cual no podríamos contar esas historias y esas narrativas. O sea, será absurdo, pero quizá es necesario. Y es eso en lo que el museo es lo que nos permite imaginar una victoria ficticia sobre las cosas para narrarnos a nosotros mismos. Y ya está. Eso es lo que tenía que decir.